La vaca era la protagonista, pero este año además Cruz Roja ha querido impregnar este concurso de dibujo infantil con tonos solidarios. Consiste en que tienen que hacer un dibujo de San Mateo con una vaquilla, pero que pueda cómo expresar que pueda ayudar a la gente, a las personas. Entonces están haciendo dibujos con a lo mejor una vaca que ha pillado a una persona y hay una ambulancia, o hay también un dibujo muy chulo que es una vaca camilla, que en el lomo de la vaca se pone al que ha pillado el toro. Y así, con el lema "Más ahora, vacas solidarias", han querido que los más pequeños encuentren una escena de las fiestas de San Mateo donde podamos encontrar estos valores de solidaridad. Y a ellos, claro, les ha tocado escurrirse el cerebro, echar imaginación y plasmarlo sobre el papel. Estoy dibujando un maromero que está estirando a la vaca para atrás para que no pille al niño, y una chica ayudándole a levantarse. Una vaca solidaria dando regalos. Un señor, la vaca que lo está corriendo la ambulancia, y aquí a dos niños que se están prestando la pelota. Aquí está ayudando una vaca a los niños a recoger la basura. Dibujo, además de solidario, aleccionador para los que son un poco más mayores y que no descuiden tampoco la tarea de dejar limpia la ciudad también en estas fechas festivas. Pero aunque vaca solo es una la que corre, muchas son las maneras de verla por cada uno de ellos. La vaca que ríe y yo. Yo. El sol. Venga, de pisa, pisa. El sol y qué más, a ver. El cuadrado y la vaca. La vaca, aquí estoy dibujando otra persona, pero todavía no lo he terminado. Aquí la persona que le pilla el toro con la cuerda y las personas que están corriendo para huir de la vaca. Esto es la Plaza Mayor y estos son chicas que están corriendo de la vaca. 35 niños, desde los 4 a los 14 años, y cada uno en su categoría han competido este año por hacer el dibujo más solidario y original. Y lo hacen gracias a Cruz Roja, que se encarga de organizar este concurso y de ayudar a los más pequeños en el inicio del curso escolar. Con la crisis que hay, pues Cruz Roja está ayudando a la gente de forma de que, por ejemplo, a los niños se les ayuda con útiles escolares, se les da clases de apoyo. Por la crisis que hay, ayudarlos en lo que más se pueda. Será a partir del martes, cuando todas esas vaquillas salgan de sus dibujos para convertirse en realidad y correr delante de ellas para que no nos pillen.